Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar unas cosas que veréis vosotros. Bueno, empecemos. Primero os voy a enseñar esto. Depende si os gusta. Vosotros queréis que elegir cualquier color de estos y si los tenéis en las gomitas, podéis hacer un helado o lo que queráis, la tortuga. Yo tengo aquí mis palitos, ¿sí? Tengo mis palitos y voy a decir una cosa, es importante, que no es muy importante, pero bueno, yo he hecho aquí un huesito, aquí he hecho un huesito, no se ve muy bien, pero bueno, he hecho aquí un huesito, que he hecho un huesito aquí. Y que es para un chico, se ve bien. Este es bien, también lo he hecho yo, pues un huesito también. Y aquí está un huesito para alguien, si se lo daré a alguien, a una chica o a un chico, si me ayuda a tener algo. Bueno, voy a subir la ventana. Como nadie me ayuda. Bueno, aquí está la estrella de mar mía. Como veis. Y tiene cinco, como las demás. Aquí está mi flor anillo. ¿Cómo lo pongo yo? Aquí dejo mis cosas, dejo mis palitos, dejo los imanitos, dejo mis cosas que he hecho. Bueno, vosotros tenéis que tener uno de estos, como veis, tenéis que tener uno de estos. Se ha dado un consejo. Si vosotros compráis estos, podéis, si vuestros padres os dan para ahorrar, podéis comprar más y más y más. Pero hay muchas cosas que no se gastan con imanes, como yo, como es todo esto, que no es con ganchitos, perdón, no con imanes, con ganchitos. Voy a intentar hacer un gatito, a ver si hay. Acá un gatito, no sé si hay. Le diré a Alexa que haga uno para que lo ponga yo aquí también. ¿Sí? Y esta serie de vídeo. Y también tengo una hermana que no quiere enseñar, que no quiere enseñar sus cosas, que sí quiere enseñar sus cosas y si las enseña le regalaré algo. Bueno, voy a traer la otra cosa. Mientras puedes ver aquí este azul, porque azul, no sé, pero me parece turquesa. Es azul, tengo varios colores azules. Mira, es azul que parece, bueno, es azul. Y parece de otro color. Bueno. Aquí está mi pulsera que me hice yo primero. La segunda que me hice cuando sabía hacer pulsera. Esta me la he hecho hoy. A ver si os gusta. Es rosa, morado y verde. Bueno, siguiente caja. Bueno, vamos a pasar de caja. Vamos a pasar de caja, que esta no es mía, es de mi hermano. Vamos a hacer la tetera de ella. La mía.
Espera un momento. La mía está debajo. No es muy grande, pero la mía está debajo. Por si bien notáis. Encima. Si mi hermano se llama Seila. Si lo veis, voy a abrir la caja. Y ella tiene cosas también que ha hecho esta pulsera rarísima. Que puede que yo un día haga la tutorial de cómo hacer esta pulsera. Porque parece el nudo invertado. Parece el nudo invertado. Invertado. Esto es lo que he hecho solo ella. Luego le enseñaré más cosas. Aquí le he decorado el gancho. Un ganchillo. Para hacer un lápiz. Para mí yo lo llamo lápiz. Aquí está mi nombre que se ve aquí. ¿Ves? Está debajo de mí. ¿Sí? Ella tiene muchos colores. Muchas cosas, muchos colores. Como veis. Como veis. Ella tiene una caja. Y yo también tengo otra aquí. Bueno, voy a hacerlo rápido. Que me han dado más libros. Y aquí está su caja. Bueno, aquí voy a guardar todas sus cosas porque se me han caído unas libros y las he cogido. Bueno, ella tiene aquí los guantes que se los voy a separar. Espero que os guste mi canal. Quiero que os suscribáis, por si acaso. Voy mandando tutoriales para hacer corazón, no corazón, corazón separado, para hacer otro. Para hacer la tortuguita, a ver si puedo hacerla. Ya he hecho la estrella de mar. Chicas, espero que os haya gustado. Porque un día os voy a enseñar esto. Cómo hacer esto. Mi hermana lo va a hacer. Yo lo voy a ayudar, intentarle a que le salga bien el vídeo. Y a ver si le sale bien. ¿Sabes? O si no le decimos paso a paso. Chicas. Voy a mandar saludos a Celia Benítez. Sergio Salmentera. Pablo Martín Andrinal, Inés Putía, Decide Nuevo, ¿quién más? Sofía Valerín, a ver, Lucía Cáceres. Y nadie más. Bueno, mando saludos a todos juntos. Espero que vean este vídeo y espero que pongan like, porque no sé si tenéis cuenta de YouTube. Espero que os suscribáis. Espero que os guste este vídeo y no importa si nos gusta, pero para mí, como si esto fuera un evento importante para mí. Bueno, chicas, adiós. Un consejo. Siempre guardar vuestras gomas, porque si no, se os pierden. Yo las llevo a mi colegio y unos niños casi me las quitan. Bueno, este es mi consejo. Espero que os haya gustado. Suscribíos y estas son mis no. Y estas son las que quiero. Esta es la foto mía. Es una foto mía que me han tomado, que estas siempre me he querido pintar las uñas así. Este es, no sé qué color es, rosa, rosa, es rosa. Siempre me he querido pintar las uñas así. He salido en la revista también. Bueno, adiós, chicas. Soy un besito y aparte de todo, suscribiros a mi canal.